si vamos a los vinos de certificación de 20 y 30 años, ¿cómo se hacen? Bueno, estos son unos vinos que tenían las bodegas en lo que ellos denominaban la sacristía. Y naturalmente estos vinos pues, nos dan una imagen verdaderamente única. No creo que haya vinos por ahí que sean capaces de dictaminar de vejeces tan elevadas, de 20 y 30 años. Extracto seco. ¿Qué es el extracto seco? Pues en un laboratorio se volatiliza el vino, una medida determinada de vino, a una temperatura de 100 grados, al baño María, y se evaporan los elementos que se evaporan a esa temperatura. Lo que queda, que son naturalmente todos los componentes más densos, pues son los que nos dan el extracto seco. Bueno, pues empecemos a analizar. Pues tenemos un color ámbar un poco oscuro, es brillante, está limpio, a la nariz, pues tiene las características de un amontillado, es complejo, roble envinado,